Frutas y verduras Ernesto, Eloísa y Estrella. Lo bueno y lo bueno de Strachan. Y La Flor de Málaga patrocinan este programa. Muy buenas tardes. Tardes de mesa y mantel, como todos los jueves. Y aquí estamos, como todos los jueves, preparados para llevarles una receta, la gastronomía malacitana. Un compañero o compañera que nos acompaña en el día de hoy y para llevarles también ese principio, aunque la felicidad hay que llevarla durante todo el año y durante toda la vida, pero llevarles esa felicidad hoy, fíjate si hace calor en el estudio, que nos hemos puesto hasta de manguita corta para cambiar, ¿vale? Tampoco para ir cambiando, si no parece que siempre sale el mismo todos los jueves. El mismo es lo que vamos cambiando de indumentaria. Quien no es el mismo y no lo va a hacer a partir de su presencia en este programa y a partir de cocinar en este programa, es nuestro invitado de hoy, al cual agradezco enormemente su presencia y agradezco el que haya llegado en el día de hoy, don Francisco Valverde, mi primo. No, no somos primos, pero nos llamamos primos por la coincidencia de nombre. Paco Valverde, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paquito. En esta no te veías tú... No, mira, yo me pongo normalmente una toga, en Semana Santa me pongo una túnica, pero un delantal, la primera vez. Ya tú has conseguido lo que mi mujer no ha conseguido, que yo me ponga un delantal. Seguramente que tu mujer estará atenta para a ver lo que hace y de esta no te libras, Paco. El problema es que luego como enseñes una vez que has cocinado ya, ya te ponen otra vez. Es el problema, me va a exigir luego más cosas de las que... Por eso esta cocina es tan fantástica, porque a personas que no están acostumbradas a la cocina, a hacer de cocinar, porque ese gastronómico Paco Rengel, hombre, sí que está ahí acostumbrado, sí, a la buena cocina, a la, sí, malagueña, sí, a la buena gente, y además tú, además de formar parte, eres uno... de las personas que lleva, sí, precisamente, soy el presidente y comanda del grupo, soy el presidente del grupo, y muy bien, muy contento, porque nos reunimos una vez al mes. Esto lo inició, como tú sabes, nuestro querido Paco Rengel, que para descanse, y bueno, al su fallecimiento, pues bueno, se me pasó a mí el testigo, y de ahí seguimos reuniendo una vez al mes amigos, procurando echar un buen rato, hacer un paréntesis en nuestras labores diarias y sobre todo también ayudar a la industria hostelera malagueña, porque claro, de una vez al mes se llena un restaurante con 40, 50, 60 personas, pues no le viene mal al que le toca. No, eso es tremendo, eso es como ahora las casas en Navidades, que se llenan de felicidad, de amistad, de compañerismo y sobre todo de crítica gastronómica y culinaria, porque ustedes, sí, también habláis, sí, de lo que tomáis, lo que bebéis, lo que hacéis, con lo cual, sí, sí, pero sí. ¿Qué nos va a hacer don Francisco? Bueno, pues éteme aquí, como decía aquel, en este entuerto. Y voy a hacer, asesorado por la que más me pueda asesorar, que es mi queridísima consorte, voy a hacer una cosa que se llama, bueno, que es un plato muy, muy normalito, tampoco te creas tú, porque claro, evidentemente yo me considero un inútil de la cocina, te lo digo sinceramente. O sea, yo siempre digo que soy el complemento perfecto de mi mujer en la cocina, porque ella cocina muy bien y yo me lo como todo. Pero nunca Oye, he estado en el otro lado del mostrador. Hay que también ser agradecido a la hora de comer. Realmente. Las personas que cocinan, les gusta que la gente coma lo suyo. Sí, sí, y esos, sí, sí, milindri que no comen y tú lo estás viendo y ya, te matan. Sí, sí, te, sí, matan más que de otra manera. Hombre, yo considero que esto evidentemente es un arte, el arte culinario, no lo duda nadie, evidentemente. Y lo que a uno le hace feliz cuando crea algo es que evidentemente la otra persona lo disfruta. Bueno, a nosotros, como nos gusta poner a la gente a cocinar, que se aprenda, que aprendamos todo, pues hoy un salmoncito a la plancha con vamos una vamos a un salmón a la plancha salsa. Con una salsa de mostaza y soja, efectivamente. Y después vamos es un plato que no es muy difícil, para los que, bueno, los que no se acostumbren a o no tengan o no se atrevan a hacer algo de esto, y que en un momento determinado puede salir uno del entuerto haciendo un platito de esto, claro, que también es muy de la fecha, porque sabemos que el salmón en la época de Navidad pues también es muy socorrido, ¿no? Y ahora hay un salmón de enero que se llama el rey del salmón, tiene un nombre en inglés, sí, que de vez en cuando me acuerdo, pero hay un salmón espectacular, sí, que solo se da en una época entre enero y febrero, y verdaderamente el que pueda catar ese salmón, se lo recomiendo totalmente. Nuestro salmón
es del Guadalmedina. Bueno, nos ha costado mucho criarlo, pero... Yo este verano he estado en tierras nórdicas y he venido un poco imbuido por esto del salmón, pero que yo sé que aquí el salmón que hay también es bastante. Se come bastante, muchísimo, bastante. Se come muchísimo. Come muchísimo y cada vez más. Y también ha subido el precio al comerlo tanto. Sí, ¿no? Bueno, pues aquí don Francisco Valverde nos va a hacer este salmón a la plancha con su salsita de mostaza y de soja, además de unos trigueros con un poquito también de enrollamiento, un abrazamiento... sincero, con todo lo que tenemos. Y estos son, bueno, estos son los ingredientes, pero ven el fondo ahí que tenemos también, que siempre les hablamos que si el aceite de Málaga, que nosotros en particular siempre tenemos una flor de oro, que en este caso es nuestro aceite, y siempre cocinamos con el mismo. Y esos son los nuevos productos que nos han traído, que siempre estamos cocinándoles, y siempre les estoy diciendo que aquí en Málaga se hace y se vende un aceite superior. Pues hoy, y además vamos a después también a utilizar unas perlitas de aceite de esa, de la flor de Málaga, que es quien siempre nos referencia a todo aquello que tiene que ver con el oro líquido. Pues hoy esas perlitas de aceite decorarán el salmón de don Francisco Valverde, que tiene estos ingredientes que vamos a ver en pantalla, que son evidentemente el salmón, la mostaza, soja, bacon, vino blanco, espárragos, trigueros, eneldo, aceite, sal, pimienta, y no hemos metido ahí, pero después a lo mejor espesamos un poquito la salsa con maicena y un poquito de agua para que espese después de echarle... Si vemos que se queda un poco líquida, pues... El vino, que no ha hecho nada ni nada, pero ya es un experto... Sí. Ahí los consejos. Que hacen por mucho. Cierto, los números de teléfono. Mira, hace así y aparecen ahí en pantalla los números de teléfono para llamar y para decirle: Paco, no te ha visto en otra como esta en tu vida. Que llame la familia, que le diga: ¿pero qué hace ahí, chiquillo? Que está cocinando, no me lo puedo creer. Pues aquí lo tenemos. Además, digo que le tengo que agradecer enormemente porque después a la llamada Paco siempre acude y ha dicho: bueno, el programa que de abogacía, ¿qué vamos a hablar? ¿De Semana Santa? Tampoco. Quiero que venga a la cocina. Y aquí está. Sí. Pues don Francisco, suya bueno, es... Pues nada, manos a la obra, como diría aquel. Vamos a empezar haciendo la mezcla con la salsita esta, con la... Tienes vamos aquí, a coger esta y te lo voy a pasar aquí. Vale, vamos a echar una buena cucharada de mostaza la, de Dijon. La mostaza de Dijon, lo que llamamos siempre la mostaza antigua. Exactamente. Vamos a hacer aquí... El grano prensado, pasadito... Yo creo que con esto ya es suficiente. Y vamos a echarle un poquito ahora también de salsa de soja, ¿vale? Con la que vamos a hacer una mezcla. La salsita que después va a cubrir. Efectivamente. Vamos a ya ir. La mostaza y la soja maridan muy bien. Sí, sí. La verdad y ya que con sí. El de este, si quieres una cucharita o un elemento más hombre, amplio. Si tuvieras una cuchara de madera, yo creo que sería hombre, mucho, por favor, mucho Paco. Mejor. Fíjate tú cómo, qué categoría más grande. Perfecto. Pues esto entonces, que ya vamos lo hemos tirado. Eso al fregadero totalmente. Vamos a poner esto por aquí y vamos a seguir manipulando esto. Probablemente. Bueno, esto no lo has hecho tú en tu vida, como decía, nada. Pero sí lo has probado, evidentemente. Lo he probado. Porque tenemos que decir que su mujer ha venido, ha estado aquí en este programa en dos ocasiones, concretamente. Sí. Es una experta cocinera, magnífica. Que sus niñas son unas estudiantes espectaculares y que mandamos a la niña ya el año que viene a Estados Unidos. A las Américas. A las Américas. Los Valverde llegan a las Américas. También quiero acordarme de mi cuñado Agustín, gran cocinero, referente de la gastronomía malagueña, del mesón Agustín, que seguramente ahora estará riéndose de lo lindo de verme a mí aquí haciendo esto. Y seguramente estará diciendo: cuñado, qué malamente lo está haciendo para el lado, ese no es para el otro. No te veas, no te creas, la cocina todo es ponerse, Paco. Sí. En la cocina, además, es cariño. Y lo mejor de la cocina es compartir con la gente alrededor. Y estás en tu casa y te estás tomando con la gente una cervecita o un vinito y estás hablando. Como siempre, lo que pasa es que si tú has entrado poco, evidentemente, bueno, ha entrado más para el otro lado, ¿no? Hemos entrado más para el otro lado. Ha entrado más para el lado del picoteo. Sí. A esto le vamos a echar un poquito de vino, ¿vale? A ver, así, un poquito de... Medio vasito, una cosita así, ¿vale? Vino blanco. Eso, y lo vamos a dejar en lo que se llama una reducción, que no es otra cosa, que eso me he enterado yo hace poco, desde tú que yo estoy aquí ahora diciendo lo que es. Es darle fuego lento. Que darle fuego lento para que el alcohol se vaya evaporando. Claro. Y ya está, así que vamos a encender ya uno de los... Pues, te vamos a encender. Este mismo, por ejemplo. Venga. Perfecto. Y este lo vamos a poner aquí.
Venga, voy El por lo aquel de aquí. allí, que va a hacer, que tiene la superficie perfecta para darle. Y aquí lo que vamos a hacer después es, bueno, no te he dicho yo que estuve en un cursillo de Oxford para encender la vitrocerámica. Sí, bueno, Oye, tú. esto es una A mí práctica que la gente viene y me pregunta. me Y... recuerda mucho el programa de Bertín O'Borne, que no tiene No, puñetera idea no, siempre no, de no, no, encender la yo hice un vitrocerámica, ¿no? cursillo, un gran Ah, cursillo tú estás más de preparado Oxford, con todo lo que pagado por dice esta Bertín casa. O'Borne y esas cosas, y tú estás más Nada, nada, preparado. nada. Esto yo, además, mi dedo está sincronizado, mi huella dactilar está Totalmente. No, sincronizada pero con no, la. te he visto ahí rápido, ¿eh? No, no, si es que tengo. Tú pregúntale aquí a los compañeros que están aquí, tanto Pedro que está agarrado ahí con el arnés arriba en la Sí. cenital, como Pablo y Ale que están a los lados y estamos ahí dándole que te pego al de este. Vamos con Bueno, esto tú has aquí. dicho que hicisteis hace poco un viajecito Sí. y fuisteis por esa partecita de Sí, Noruega. este año hemos estado en la. Estuvimos más en la parte sueca, estuvimos en Estocolmo. Pero bueno, allí también la cultura del salmón está muy extendida, evidentemente. Lo que pasa es que es más caro Joder, que. esto está. ¿Esto Esto qué? nunca lo ha hecho, compañero. ¿Eh? ¿Ahora Esto, que has nos ha dicho quedado sin yo, pila esto o qué? el curso de. ¿Para qué vale el curso? Ahí está, ¿no? Lo bien pagado que está. La huella dactilar la vamos perdiendo. Ahora. Aquí hay muy mala Esto es pipa. que esto es que había El interferencia. nombre, O nos estaba quieren yo hablando hundir, una del de las dos curso. cosas. Alguien Me nos quiere está hundir, dice, este lleva chuleándonos con el curso saboteando. de vitrocerámica 2 años y todavía está ahí. Hombre, por favor. Bueno, Paco, hemos echado la soja, la mostaza de Dijon. Evidentemente, Dijon es un tipo de mostaza determinada que se puede encontrar en cualquier establecimiento. Pero si no la encontraran, porque normalmente esta viene en botecitos de cristal, con una mayor parafernalia que la del bote normal y corriente, pero si no encuentran, hay muchísimos tipos de mostaza, pero esta es de Dijon, evidentemente de procedencia francesa, puesto que es en esa localidad y en ese tipo donde se hace la forma en que hacen la mostaza. Ahora hay mostaza con miel, mostaza con un puntito de. Siempre lleva vinagre en la elaboración, pero ahora le suelen echar miel para las ensaladas. Y hay una variedad tremenda. En este caso, Dijon. Si no tienen cualquier tipo de mostaza, les vale para la realización de esto. La soja. Con la soja, don Francisco, hay que tener cuidado porque sabes que la soja también es el sustitutivo de la sal en la cocina oriental. Correcto, Y correcto. si echamos soja y después echamos sal también, vamos a salar Ni demasiado con al los. salmón tampoco, porque el salmón también lleva su Hay propia que cuidar el temita en ese aspecto. sal, efectivamente. Por Además, ahora dicen no sé. que los buenos Por cocineros son los que no se pasan en la sal, ¿no? Que si luego hay Pues, que. si hay que. Es que, hombre, siempre dice, es mejor echarle después, pero las cosas que le echas después a posteriori no saben No igual saben que cuando igual. la echas y tienen cocción. Es verdad, sí, la echas después y te pone un salero No, y tú sí, echas, eso a pero mí. ya Yo cuando me no. pongo a pintar un cuadro me pasa igual. Al principio, si de primera hora no ha hecho bien la base, por mucho que luego ya no se quede igual. Pero Bueno, bueno. claro, hemos dicho, abogado, pintor, enamorado de la Semana Santa y de su hermandad del rico, miembro de junta de gobierno, teniente hermano mayor, No, cuidado, fiscal ahora. fiscal, ahora Ma fiscal. pero sí mayordomo de trono este Hombre, año, por favor, que a ver, que este año he tenido con el nuestro honor. coco, con El nuestro honor coco, de que suceder a un mito, que no es otro que nuestro querido ahí Coco. está, con lo cual pasó a las filas nazarenas, evidentemente el mayordomo no deja de ser un Un nazareno, me nazareno. parece que es otra cosa, ¿no? Pues mira, Paco, esto ya está cogiendo Sí, su vamos a poquito de meterlo. flum flum flum. Vamos a darle un poquito a ver si empieza esto ya a reducir y a hervir. Que ahora Ahora lo que ya le hemos dado un interesa poco, es. ahora lo bajaremos de Eso temperatura. te iba a comentar, de que habrá que luego estar en el 7, pero habrá que No, bajarle no te luego un preocupes, poquito en que era cuanto para empiece que a cogiera el soltar. calor. Mientras lo que podemos hacer es enrollar a lo mejor si acaso la, ¿no? Exactamente. Y ahora Vamos a mira. hacer los rollitos de bacon con Espárragos triguero. trigueros. Eso, espárragos triguero, lo vamos a enrollar con el bacon y luego lo vamos a pasar por la plancha también y va a ser Una una guarnición. guarnición magnífica para este tipo de plato, ¿vale? Entonces Perfecto. vamos a ir cogiendo. Este de aquí que ya hemos terminado con Soy unos él. fenómenos, que ayer me lo habéis puesto todo, ¿eh? Pero Hombre, menos los mal. espárragos son de la huertecilla de Pablo, Menos que he mal. ido yo esta mañana.
De nuestro amigo Pablo Gonzalo. allí y don. Hombre, Pablito, ayer estuvimos ahí con los ilustres estos malagueños que Si son quieres, ellos. Paco, te voy a dar otro platito para que Sí, tú pongas lo voy a los ir poniendo un poquito pajarritos. al lado. Eso. Como veo que aquí de cacharro estamos bien Nombre servidos. de cerámica tenemos Hombre. aquí. Nos Entonces hemos traído, tenemos un horno y hacemos cerámica. vamos a ir poniendo aquí Lo que no te puede esto. hacer tú una idea. Esto lo vamos a Eso. bajar Y aquí. vamos a enrollar Bajito. los Y trigueros. mientras que tú estás enrollando, yo voy a recibir a la llamada que a continuación agradezco su perseverancia en el número telefónico. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Pues mi nombre es Inma Valverde. ¡Hombre! No, ya le he dicho yo, digo, tú verás cómo ahora empieza la familia aquí a. ¿Qué? ¿Te lo crees o no te lo crees? No, pues no, Pues estamos ella es la mujer del gran cocinero, de Agustín. estamos en directo, así que tiene que ser verdad. Hermana, ¿has visto lo que son capaces de hacer esta gente? Espera, ¿es qué, hijo? Que si tú has visto a dónde me han traído, que tú no me has visto nunca con esto puesto, que no. ¿Yo qué te voy a ver, hermano? Por Dios, si tú siempre le metes mano a todo, pero esto ya es increíble. Has visto, ¿eh? Le he dicho Vamos, que de aquí yo ya el tenía. estrellato total. Digo, yo tenía un negocio, lo hemos cerrado porque no encontrábamos cocineros, esto es muy fuerte. Pues, y fíjate, bueno, su mujer también ha dicho que ya hablaremos, ¿eh? Bueno, aquí están hablando que la cena de Nochebuena la hace él, eso está clarísimo. No, ya el Ya personal, está, Paco, eso ya ya. están hundidos No, ve. totalmente. No, no, Sea, Paco puede con eso y con más, con lo que le escúchame, cada echen. vez que nos reunimos la familia, lo primero son las consultas de abogados. Oye, hermano, que tengo ahora la cocina. Este año va a Vamos a ser hacer la una maicena como se la echaste a la salsita, con un poquito de. Va a cambiar la toga por el mandil. Me Pero cago. vamos, qué fuerte. Pues nada, Todavía no se aquí lo cree. está. Ya está, otra experiencia más y sobre todo que salga bueno y os lo comáis esta noche bien, bien rico. Sí. Ahora, bueno, ahora la familia le puede ir pidiendo a lo largo del año diferentes recetas, que él Bueno, se acopla total, todo. eso está clarísimo. Vamos, vamos, les vamos a hacer un libro Pero recetario Paquito, de tampoco te Paco pase. Totalmente, totalmente. Ya mismo va con el gazpachuelo, que aunque es un plato muy sencillo, es complicadito de en la está bueno ni nada. realización. Hombre, No está bueno ni nada el gazpachuelo le debo gazpachuelo. yo a mi amigo Guille Bertrán, uno Pues que le míralo. prometí que le íbamos. No a hacerlo, sino que le iba a llevar a un sitio que se Ahí coma un gazpacho que está. no vea. Guille, lo tengo pendiente, no se te olvide, Bueno, pues Escucha. ya me dirá el año que viene cómo ha sido la comida de Navidad y Bueno. la de fin de año, porque ya que hace una, puede hacer la otra también. Eso está clarísimo. Ahora ya no Ya me se hace puedes el decir roco de reyes nada. ya. Pero que con los años, como se va adquiriendo muchas cosas, ¿eh? Hay que ver lo que él era antes. Él era el mimado de la casa. Nosotros le cortábamos hasta el filete. No se lo cree, Paco, no se lo cree. No se lo cree. Es muy fuerte. Yo me alegro un montón de ver a mi hermano así, no vea, pero la que se alegra más es mi cuñada, que aquí ya hay otra mano para cocinar en la Tu casa. cuñada seguro que no está viendo también, Seguro, no te seguro. preocupes, Bueno, que ahora está atentísima. tranquilo, ahora llamará una detrás de otra. No, 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 pues nada, esperamos la llamada para que se lo Animales. crean. Yo lo he dicho, digo, tú verás ahora la familia de llamar cuando te vean. Así pues, Bueno, un abrazo y felices fiestas, feliz ha sido un Navidad. placer. Feliz Navidad para todos y muchos Y besitos para todos. No veas la suerte, no os tocará la lotería, pero os ha tocado un cocinero Nos ha en tocado la al familia. gordo también Al ahora. gordo, Esto es tremendo, esto es mejor que la lotería. Total. Un Venga, un abrazo y un besito. beso. Feliz Navidad, adiós. Adiós, hermanita, Adiós. un besito, guapa. Digo, nada, no, no se lo cree. A ver si la próxima persona que llama se lo cree o no. Hola, muy buenas tardes. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Qué va? ¿Qué lo voy a creer? ¿No lo ve? Yo sabía, digo, aquí ahora van a una detrás de otra. Una detrás de Se ha otra. caído un mito, se ha caído un Acá mito. hay un mito, acá hay un mito. Nombre y apellido, si es de la familia también. Sí, por la bola conozco. Milagro Valverde. Claro, ahí está, Milagro Valverde. Bueno, es verdad, tú ves que estamos en directo, que no engañamos, Sí. que son las 8 menos 3 o 4 minutillos, que tú estás en directo también y aquí don Francisco está haciendo de comer. Sí, pero no, no, como dice mi hermana, es que no me lo creo. Se va. Mi hermano con un delantal imposible. Estáis las dos como con San Eso, Pablo, correcto. metiendo el dedito en la llaga a ver si es verdad. Eso. Pues míralo, aquí lo tiene. Ya, bueno, ya sabéis que ahora las Navidades, la Nochevieja, el Roscón de Reyes y todas las festividades, cocina él.
Todo, todo, todo. No os preocupéis, que no os va a faltar ni gloria. La cocina nueva que la estrene él en vez de mi cuña. Sí, que haga la cena de Nochebuena. Tú eres amigo mío, ¿no? Que tiene cocina nueva, Paco, también. Calla. Oh, pues entonces ya está. Qué mejor momento para expandir sus conocimientos culinarios que inaugurar la cocina nueva. Calla. Claro. Vaya, pero que ustedes habéis llamado para ver si era verdad, ¿no? Claro, es que nosotros somos cuatro hermanos. Y él es el único varón. Y como comprenderá, él no pasaba por la cocina ni de coña. Nada, así pues. Así que verlo ahora de esta manera, pues es un impacto. Hermano, es verdad que sirve para todo. Le mete mano a todo y todo lo hace bien. Pero verlo así... No, a más de una persona le habrá dado un pequeño infarto, Álvaro. ¿Cómo? No puede ser verdad. Bueno, espérate el casondeo que me queda a mí los próximos días. Con todo el que... Yo sé que este programa tiene mucha audiencia, pero el casondeo se queda para mí. ¿Eh? Oye, pues tiene un libro de recetario que lo va a poner en marcha porque ahora ya se ha venido arriba y ha dicho esto. Que deja la novela que estamos escribiendo, la voy a dejar y le voy a poner toda la receta. Exactamente. Bueno, ahora como tendréis las comidas familiares y los encuentros navideños y familiares, ya sabéis que tenéis un chef, no está. Cinco estrellas, un chef. Hombre, estrellado. Claro. Bueno, primero está mi cuñado Agustín, las cosas como son. Sí. Pero ya está, ya tenemos otro en la familia. Ahí está. Nunca habló, un regalo de Reyes adelantado. Fíjate tú. Oye, pues un beso grande también para ti y... Nada, y... me alegro mucho verte ahí, hermano. Muchas gracias, guapa. Y que muchas felicidades, felices fiestas y un beso grande. Pues un beso para toda la familia. Un besito, y... familia. Escucha, deja de llamar ya, anda, que me estáis distrayendo. y los sueños se hacen realidad. Y aquí tenemos un ejemplo. Adiós, un beso. Venga, adiós, buenas tardes. Un beso. Un poquito fuerte. De esto, ¿no? Para, ¿no? Esto está un poquito líquido. Sí, pero espérate, que no, todavía, eso ¿no? Está ahí dándole. Vamos a pasar a la publi y cuando volvamos de la publi... Seguramente será ya más espesito. Sí, bueno, Ahora está perfecto. No, ahora tienes el gustillo ese ahora. Saliendo bien y esto me está... Ahora me estoy viendo arriba, ¿eh? Claro, te lo estoy diciendo. Bueno, arriba. Pues antes de que se venga más arriba, nosotros vamos a la publicidad y volvemos, terminamos con el salmón, emplatamos, hacemos los trigueros... Y esperamos más llamadas de aquellas gentes que no se creen que don Francisco Valverde esté hoy con nosotros. Pero eso después de la publicidad. Mantenemos los teléfonos. Cada día, cientos de muebles quedan abandonados a su suerte durante días y días por vecinos y vecinas que no saben que hay un día asignado para la recogida de los mismos. Las consecuencias... nos las cuentan los mismos afectados. O tres días llevo aquí tirado. A mí me da fatiga la mala imagen que estamos dando aquí tirado tantos días. Si tenéis culpa, que aquí no hemos llegado nosotros solitos. Viene una persona mayor y se tropieza y se cae. Y las cadenas no están para romperse. Si tienes muebles o enseres que tirar, consulta el día de recogida en los frontales de los contenedores grises de restos de tu barrio. Por ti, por todos, cuida Málaga. Es un mensaje del Área de Sostenibilidad Medioambiental y el Programa de Concienciación Ciudadana Málaga Como Te Quiero. Quedar con los amigos, salir a ver las luces, pasear con la familia, ir de compras al centro. ¡Qué bien que ya es Navidad! Y como siempre con la EMT podrás hacerlo todo de la forma más rápida, cómoda y sencilla. Sus más de 40 líneas conectan directamente todos los distritos con el centro de la ciudad. Porque para la EMT, nuestra Navidad eres tú. Ayuntamiento de Málaga. Málaga funciona. Lo bueno lleva más de 50 años siendo referente de la gastronomía local. 5 décadas trabajando en el corazón de Málaga para ofrecerte una mesa con los platos más tradicionales de nuestra tierra. Disfruta de las mejores carnes en nuestro asador de Estrachan y de las tapas más clásicas en Marín García, junto a Calle Larios, así como de nuestros salones para comidas de grupos. Lo bueno, medio siglo poniéndole sabor a Málaga. De tal palo, tal astilla. Si no tiras residuos al suelo, ellos tampoco lo harán. Es un mensaje del Área de Sostenibilidad Medioambiental y el Programa de Concienciación Ciudadana Málaga Como Te Quiero. La flor de Málaga es sabor, es gastronomía, es aroma. La flor de Málaga es tradición, es calidad, es
pureza, es Málaga. Visite nuestra página web aceitesmálaga.com. Como hicieran antes que él, tres generaciones de su familia, Ernesto se levanta cada día a las 3 de la mañana para ser de los primeros en comprar las frutas y las hortalizas más frescas. Un esfuerzo que sirve para llevar los mejores productos de la tierra a todos los malagueños. A todos, porque Ernesto tiene dos puestos en el mercado de Atarazanas. En uno combina buena calidad con precios asequibles a cualquier bolsillo y en el otro ofrece productos de auténtico gourmet a importes razonables. Y por si fuera poco, también reparte a domicilio. Fruterías Ernesto, donde todos podemos disfrutar la recompensa de su esfuerzo. Málaga como te quiero es un movimiento de concienciación ciudadana. Porque de nuestros hábitos dependen tu calle, tu acera y tu barrio. Demuestra que sabes hacerlo bien y actuar. Síguenos en malagacomotequiero.com, Facebook y Twitter. Es un mensaje del Área de Sostenibilidad Medioambiental y el Programa de Concienciación Ciudadana Málaga Como Te Quiero. Casa Antonio es un pequeño trozo de Córdoba en el que te transportarás a la ciudad califal llevado de los sabores de su amplia tradición culinaria. Nuestro salmorejo, rabo de toro o flamenquines comparten carta con las exquisitas carnes de reses provenientes del Valle de los Pedroches, que son maduradas hasta 90 días en nuestra propia cámara de maduración. Y como novedad, pruebe nuestro exquisito carpacho de guayu. Restaurante Casa Antonio en la calle Parmenides 12, Teatinos, Málaga. Volvemos y sigue aquí, no se ha ido, es el mismo que estaba antes, don Francisco Valverde, in person, y ahora echándole oro líquido de Málaga, esa flor de Málaga, echándole hombre, por favor. Un poquito nada más, porque sabes que el salmón no se debe salta un poquito. Entonces, vamos a nutrir un poco lo que es la superficie de la... Exactamente, la sartencita ya la teníamos planteada. Lo que te voy a poner un platito también para que saquemos el salmón en condiciones. Vamos a retirar un poquito así. Ya y está. Después y ya vamos a... lo presentemos. Vamos a poner el salmón. Bueno, la salsita ya la tenemos. Y lo vamos ahí ya. Mira, que ha espesado, Paco. Fíjate qué maravilla. Y esto lo has hecho tú, Paco. Digo. Yo siempre se lo digo a la gente. Dilo que has dicho fuera de cámara. Una de las mejores. Solo exponerse. Una de las mejores texturas y salsa que he visto en los últimos tiempos. Ahí está. El rico me está. El rico y la bien de la voz. Me están ayudando. El rico está haciendo así. El rico está diciendo. Ahí está. Salmón, importante, don Francisco, que usted lo ha hecho, seguramente muy bien aconsejado, lo primero por la parte de la piel. Correcto. Y después ya le damos la vueltecita. Efectivamente. Que siempre es importante. Efectivamente, vamos a dejarlo ahí está, un poquito. Y luego vamos a ir preparando también la saltecita y vamos a darle un poquito, sí, de... su puntito, de su pimienta, puntito, el eneldo. El eneldo le vamos a dar un poquito por aquí, ¿vale? Que siempre, aparte de darle color, también le da un el eneldo al salmón es la especie que más le va... Efectivamente, ¿vale? Tampoco vamos a abusar mucho, así un poquito. Voy a poner un poquito más. Esa, no hay problema. Que tú, este de calidad, se ve que hombre, este es bueno. Yo con la plantita ahí esta mañana, ahí tienes la sal y la pimienta, la tienes ahí, de sal poca, como tú has dicho muy poquita antes, porque después salmón, también la salsita tiene la soja y tiene... Y aparte que el salmón también, pues sabes que es... Qué delicadeza... La salsita, esto es un molinillo, Paco. Se llama molinillo de pimienta. A mí no me compliques tú las cosas. Vamos a ver. Y esto ahora, Daddy. Ah, bueno, da, ring. Lo tengo yo en mi casa, hombre. Hombre, por favor. Lo que pasa es que no sabía abrirlo. Hombre, claro. Aquí que estamos al lado del molinillo, entre capuchino y el molinillo. Claro, a ver. Ahora, Parque Cruz. Ay, qué maravilla, cómo suena. Pimienta. Pimienta un poquito. Fresquita, nueva. Y ahora eso, que se haga el salmón. Esta salsita la vamos a pasar. Yo no te he dado antes un... Un cuenquecito que íbamos a... ¿no? Aquí está, eso. La vamos en este a pasar cuenquecito ahí. Efectivamente. Vamos a echar la salsa después para... Mira la textura. Oh, espectacular, ¿eh? Que ha cogido la salsita. Espectacular, vamos. Y di la verdad, que en el cambio de... O sea, en la publicidad no ha habido truco. La salsa esto es... riguroso directo. Como la estáis viendo, la salsa es la que es. Vamos a darle... Para aprovechar. Esto es la suerte del principiante, tú lo sabes. Esto no es suerte, esto es categoría total.
Ahí vamos a rebañarlo, eso, efectivamente. Que si no. Échalo ahí. No, oye, escucha. Vamos, espectacular, ¿eh? La verdad que la textura ha quedado maravillosa, vamos. No, te has sorprendido, yo. ¿Eh? Sí, sí, me he sorprendido a mí mismo. ¿Y con lo fácil que es? Sí, sí, sí. Y cómo huele, ¿eh? Huele olorcito. Fantásticamente bien, sí, sí. Qué olorcito, Dios mío. Esto lo vamos a llevar aquí. Vamos a ver, dame algo para... Vamos a echar un poquito de agua para que no se nos quede ahí dorado. Y ahí tienes, tú quieres darle la vueltecita, bueno, este te lo vamos a apagar momentáneamente. Sí. Te vamos a ponerlo aquí un poquito. Atención. ¡Oh! Estoy sorprendido yo, Paco. Por favor. Estamos ahí. Eso es lo mismo, yo manejo un pincel, pero esto no, ahora fíjate tú, te digo que el movimiento parece que es el mismo, ¿eh? El movimiento parece que es el mismo. Esto lo va a me gusta a mí, sobre todo la barbacoa cuando va así. Wow, wow, sí, sí, además, y siente hasta el crujido, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, así. Eso sí es verdad, ¿eh? En barbacoa no soy malo, ¿eh? Hombre, hombre. Pero claro, tú imagínate la ciencia que tiene una barbacoa. Espérate, eso fue el pasado. El pasado, a partir de ahora. El presente y el futuro. Pero escucha, abre las puertas, Dani, a un gran chef. Dani García ha cerrado la alta cocina para hacer hamburguesas. Hamburguesa. O sea que, la realidad, ¿sabes?, es esa. Mi cuñado Agustín ha hecho lo mismo, ¿eh? El tartar y el stick tartar y el tartar, el anglicismo, todo lo que tú quieras, pero al final es porque va a pasarse a comida que llegue a todo el mundo. ¿Y qué llega? Pues una hamburguesa. No, la verdad, entre otras, oye, cosas, ¿no? Escúchame, no, entre otras cosas, claro, evidentemente, él también tiene sus razones. Pero después de llegar a lo más alto, sí, con la tercera estrella Michelin. Hombre, es un tipo que yo creo que es admirable en ese sentido, tanto para llegar a donde ha llegado como para que en un momento determinado decir, pues, quiero cambiar esto, pues me parece, sí, muy bien, eso es tener personalidad. Espera el año para que la guía retome y dé sus nuevas estrellas, pues, y él cierra bien su negocio y lo reforma. Me parece muy bien. Y lo convierte en me parece otro muy bien concepto. Si eso es lo que él quiere, se le apetece. Sobre y todo encuentra, eso. Y encuentra... sobre todo si puede hacerlo, porque muchas veces uno quiere hacer cosas, pero claro, no puede. No se puede. La sociedad, el momento, las circunstancias. Pues te digo de que la personalidad es lo que tú dentro necesites hacer. O sea, tú en tu interior te estás diciendo algo y tú dices, pues es el momento, pues lo hago y hago oído sordo a todo lo que me puedan decir. Claro. Pues me parece muy bien. Seguimos esperando llamadas familiares, que tenemos ahí el numerito, y de amigos, claro, que sí, que es Paco Valverde. Don Francisco Valverde, conejero, por si hay otro así, no, conejero ahí, para que lo sepan, que está cocinando hoy con nosotros. Y por ahora le está saliendo maravillosamente bien. Vamos a poner ya a calentar los espárragos trigueros. Vamos a darle los esparraguitos, ¿no? Eso sí, le vamos a echar un poquito de también, sí, poquito la flor de Málaga. La flor de Málaga, oye, que este aceite tiene una pinta. Hombre, es que ese es fantástico. Es espectacular, vamos. Ese es un reserva, un reserva de los aceites, vaya. Pues vamos, Esto es de... aceite virgen magnífico, además de del lugar, de la tierra, la flor de Málaga oro, concretamente, y después le vamos a echar porque después tienen esto una... Esto nada más famosa con pan tiene que estar dejándolo. Bueno, para el desayuno, para las ensaladas, pues hay aceites que evidentemente echarlos todavía... Vamos a preparar un poquito de sal. ¿Tienes sal gorda, tienes por ahí un poquito? Tengo. Si no, no es necesario, pero sí, vamos, señor. Si no se queda Mira, mucho mejor. Ah, mírate bien. Pues que los espárragos, como tú sabes, agradecen mucho. Yo te hablo como si yo fuera de ti. Pero quedó bien, quedó bien. Yo te escucho como si tú lo fueras. Quedó bien, diciendo, ¿sabes que esto agradece mucho? No sé qué. Bueno, por aquí habéis pasado. ¿Cuál es la última de gastronómico de Paco Rengel? Sí. ¿Qué comisteis, por ejemplo? Bueno, normalmente se hace todo muy variado, pero el último es que fue muy especial porque nuestro grupo gastronómico tiene dos efemérides especiales en el año, que uno es el gastronómico solidario y otro es el gastronómico en el que entregamos el premio al malagueñismo. En el gastronómico solidario siempre ocurre algo especial y este año, pues gracias a la colaboración de nuestros miembros también del gastronómico, Jacobo y Fran, los dueños de Mi Colchón, pues ellos hicieron un catering allí con unos platos especiales que puso doña Francisquita y demás, y nosotros lo que hicimos fue aportar la recaudación económica que aportamos en todos los gastronómicos, y bueno, y fue para la Asociación de Voluntarios Oncológicos Infantiles, ABOI. Uh-huh. Y bueno, se llevaron un buen dinero y nosotros felices, porque hicimos lo que nos hemos marcado todo el año, que es que nuestro gastronómico del mes de noviembre sea totalmente solidario. El año pasado se hizo en la Cofradía del Rico, precisamente, hicimos ahí una especie de choco, que nunca cocinamos nosotros, pero esa vez sí cocinamos, y se lo dimos a Caritas, y este año pues le ha tocado a ABOI. El año que viene pues tendremos también otra
otra oportunidad de ceder ese favor a alguna otra ONG que lo necesite. Y luego, pues también, como te digo, en el mes de febrero hacemos lo que se llama el premio al malagueñismo. Tú estás cogiendo votos, ¿eh? No hay nada como traer aquí, aunque ya no te sirve el perdido entero. El primer año se lo dimos a Manuel Alcántara, que nos acompañó en la comida, tipo excepcional. Y el segundo año se lo dimos al tercio Alejandro Farnés y cuarto de la Legión en Ronda, que también nos acompañó el coronel, el teniente coronel. Y el teniente coronel ya también lo hemos fichado en el grupo gastronómico, también es miembro de nuestro grupo gastronómico. Le mando un saludo a todos nuestros compañeros de la Legión en Ronda. Pues fantástico. ¿Cómo ves tú el salmón, Paco? Yo creo que por ahora tiene buena textura. No sé si darle otra vueltecilla para verlo cómo va por el otro lado. Dale la vuelta y lo vemos. Vamos a verlo. Venga. Pero espérate, si te doy yo aquí... Tiene una de esas mejor, ¿no? Con dos de estos, le das la vueltecita y... Vale. Porque después el salmón es muy delicadito, sí, es también. Es muy delicadito, se vaya a deshacer. Esto es un lomo, hay que darle todavía un poquito porque sí, no ves... Sí, el lomo es muy gordo, efectivamente. El lomo es gordo. Por aquí parece... aunque ustedes parezcan... Lo tenemos a fuego bajo para que no se haga tanto, pero ese ya está hecho, ¿veis? Sí. Y ahora ya le vamos a dejar la piel y cuando le suba el color hacia arriba... Sí, porque mi experiencia me dice que esto va bien ahora mismo. El centro queda todavía algo crudo si lo sacáramos ahora. Sí. Solo hay que ver el... Si estuviera aquí mi mujer diría, ¿me lo puede pasar un poquito más? Porque a ella le gusta el todo el paseo. Pues tu mujer es muy inteligente. Sí. Yo hago lo mismo. En la carne, no tuve ahí, yo no comparto con ella. La carne para mí ya, es fuerte pero y fuerte. Pero bueno. Uno, la carne y todo, normalmente nos fijamos en la carne, pero uno se come las cosas como le gusta. Totalmente. Y si yo la pago, yo pido como me la como. Yo siempre he dicho lo mismo. Entiendo que una buena, buenísima carne yo puedo permitir. Tú, mira, ya me he cargado yo aquí un poquito esto. Nada, bueno. No pasa nada. Ya te he dicho yo que eso es para... Fíjate, bueno, además... Así vemos también... Así eso. Nos va a dar el punto poco, para saber cuándo lo tenemos vamos. Que... Vamos, realmente lo he hecho para eso, no te crees tú. Estaba todo controladísimo. Vaya, pues la carne yo siempre... Porque yo he sido de los que en su momento ha devuelto la carne una y otra vez porque no tenía el punto... Y a mí, yo como veo un puntito de sangre, ya se lo ha comido Rita. Sí, ¿no? ¿Esto cómo lo tenemos, ¿vale? Eso para echarlo. Esto ya está para echarlo, ¿verdad? Eso está para echarlo. Pues venga, lo vamos a poner aquí. Además, Paco, una suerte tremenda. No te está faltando nada, no está salpicando nada. Bueno, al saber le llaman suerte, ¿eh? Fíjate tú, es que esto es increíble. Vamos. Oye, que me lo he currado. No te está pasando nada, nada, saliendo bien. Esto es, claro, en la cocina esto pasa para que uno después insista y siga... manteniendo el contacto con la cocina. Efectivamente. Vamos a ver... Esparraguitos trigueros frescos de esta mañana cogidos, le hemos cortado el final. Ya saben que el espárrago está blandito. Espárragos trigueros, que la diferencia que hay, que hay muchas personas que lo preguntan, ¿qué es lo que quiere usted? No, digo, para volver un poquito, ¿qué me aconseja tú? Dame eso, una paletita, una también. Cucharita de estas. Vale. Pues no lo tienes que mover tampoco mucho, que se selle y darle así. Déjate un poquito así para echarlo. Y tienes ¿Y esto aquí... Esto que son de la huerta de... Esto de la huerta de Pablo, que lo he cogido yo esta mañana. Date cuenta, el espárrago, que crece bajo tierra, sí. Cuando lo coge y todavía no le ha dado el sol, no actúa con la clorofila ni nada... Es el espárrago blanco, uh-huh. El espárrago este fantástico que también uh-huh. Nos gusta tanto, fibroso. De los pamplonicas. Pero si le da el sol, uh-huh. El espárrago coge textura, coge acción con amigo. La clorofila y se convierte en esto. En el espárrago verde. Es decir, el espárrago es el mismo. Los blancos no son distintos a estos trigueros vegetales. Son los mismos, solo que uno nacen, le quitas la arenilla, lo sacas, pero como salgan al exterior de la tierra y les dé el sol... se convierten en trigueros. Acaba de revelar un misterio que muchas veces me he preguntado. Es verdad, pues fíjate. Ahí... Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Fíjate. Tiene que saber uno de dos. Si quieres te doy otra cucharita con esta del tenedor y le vas dando la vueltecita sí. Y lo vas dando así, pin, pin, pin. Qué bien lo he explicado, ¿eh? Lo del pin, pin, tío. Todo de, la, la. No, lo que me gusta es que se ponga ahí mano a la cocina, que para eso lo traemos aquí a la gente y me encanta que gente que no ha estado en fogones no sé cuánto se aprenda para... Enseñarle a todos que hay vida en la cocina más allá de comérselo todo. Yo de verdad te digo, de verdad te digo que el arte culinario se llama así porque es un arte. Yo comprendo, pues cuando en casa veo yo, mi mujer te digo que cocina muy bien, mis hijas también están ahora aprendiendo a cocinar con ella, afortunadamente para sus futuros maridos, pero porque yo también he tenido mucha suerte con eso, ¿eh? Yo desde que conocí a mi mujer, que la conocí con 15 años, yo creo que ya ella sabía cocinar, fíjate tú.
Nos hemos criado juntos, cocinando como tú. Bueno, y además, como evidentemente y afortunadamente también, ahora uno comparte, en una casa se comparte todo. Sí. ¿No? En las tareas de todo, y con lo cual ahí está bien. Es verdad que hay tareas que hay personas que no... Yo reconozco que a mí me gustaría que me gustara más, y perdona la redundancia, el tema de la cocina. Pero bueno, como tengo otras aficiones, como tú bien sabes, pues la verdad que ya no doy para más. El tiempo ya no da para más. Y entre que pinto, que escribo, que preparo las cosas del trabajo y todo lo que encarta, pues... En fin. Paco, ¿la familia volverá a contraatacar o no? Bueno, yo creo que ya... Hombre, soy el hermano mayor, creo que me han hecho caso, he dicho, ya está. No lo sabemos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Salvador, el Boris, el que hizo el martillo de la... De lo que te dice el martillo. ¡Hombre, Boris! Hablando de mayordomo y de martillo. Sí. Este hombre es el que hace los martillos. Hicimos un reportaje de madera. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Te estoy viendo y lo mismo te hace un trozo con descocido. Lo mismo sirve para presentar cante que la cocina. Yo le doy a todo. le damos todo. Pero hoy me he traído a Paco... Que no había entrado mucho en la cocina. Nada, y está vida, demostrando Salvador, aquí... Salvador, en mi vida. Es mayordomo de trono de Jesús el Rico y aquí está ahora también con la cocina, Boris. ¿Eh? Te vi el otro día salir de La Esperanza con Salvador Oliver. Hombre, por cierto, que el 18 siempre hay que ir a visitar La Esperanza. Pues es muy recomendable. Además, tú que eres parchelero de La Estrella y de toda aquella hermandad, eso está apagado. Del Perchel y la Trinidad. ¿Y esto cómo está? Boris, ¿cuántos martillos tenemos encargados ya para el año que viene? Ahí hay ya 15 o 20, ese por ahí. Pues está bien, entonces. Boris, ¿todavía te lo recuerdo todavía mi Pepe Rivas de los martillos? Sí, cuando quieres te paso por aquí un día y te hago de regalo unos chiquititos. Eso para que te lo lleves para allá. Yo tengo uno muy bonito. Gracias, Boris. Apúntalo. Venga, Paco. Un abrazo. Saludo. Un abrazo. Venga, saluda al compañero. Venga, de tu parte. Así que. Bueno, vamos a ver. Don Francisco, nos quedan los 5 minutos para el emplatado. ¿El emplatado? Tenemos un pedazo de plato aquí muy bonito. Hombre, que es un plato perfecto para la ocasión. Cuadrangular. Esto es. El plato lo coge la maderita, la puedes dejar, Paco. Que la madera estaba debajo, pero... Es que yo soy muy dañado. Escúchame, es que queda más bonito así, ¿no? No, yo te acostumbro. Que así no te va a quemar tampoco. Ahí está. Vamos a ver. Bueno. Salmón en el centro. Espectacular. Con delicadeza para que las lascas no falten. Vamos a ver. Sí, ahora. Esto es un momento... Haz redoble, Pablo. Ahí estamos. Ay, no, ese trocito es que queda tan mejor. Ahí, que queda mono. Me recuerda a Gibraltar y eso. Déjalo ahí que queda piñón. Y ahora vamos a poner esto. Unos poquitos, no los ponga todos. No, que unos si poquitos. No se nos va el plato. Lo otro lo vamos a. ¡Oh, qué maravilla! Lo vamos a meter en un bocadillo y no lo vamos a hacer, Paquito. Cuando tú veas ahora el plato en pantalla. Terminadito, entonces ahora te toca hacer una cosa que entonces, luego... bueno, tus hermanas han volcado ya. Tus hermanas ya lo han dicho, no me lo puedo creer. Hombre, no me lo puedo ahora creer. Espérate, tenemos la cucharita. Una cucharita. Eso. ¿Vale? Para el salseo. Y ahora le vamos a echar el salseito. Bueno, esto está de escándalo. Esto está de escándalo, señores. Esto está de escándalo. De impresión. Esto le vamos a hacer un poquito así. Porque queda muy bien. Que todo esto, ya que tenemos afortunadamente esta textura, cubra bien así para que se vea la calidez del alimento que tenemos aquí delante. ¿Cómo le ha gustado cómo ha quedado la salsa? Esa salsa se la va a echar hasta el despacho, le va a echar la salsa. Ahí está. Qué barbaridad. Eso ya es de chulería. Eso ya me venía arriba. Paquita. Mira, y le vamos, lo que te he dicho antes, le vamos a echar unas perlitas ¿no? de aceite de la flor de Málaga. Son perlas de aceite. Muy recomendable, eso solo con una cucharita pequeña le echas. Esto es increíble lo que hace la técnica, ¿eh? Hay que ver las perlitas estas cuestiones de esterificaciones. Fíjate, eso te voy a decir una cosa, eso te lo voy a ceder a ti. Porque claro, ha visto que. Esto está. Yo ya he terminado y he llegado. Esto está más o menos complicado, bien. Mira, estas perlitas después se van a abrir cuando las tengamos en la boca. Y una cosita, espérate, que a mí me gusta mucho, que es lo que yo tengo aquí preparado. Y fíjate tú. Y se van a caer. Fantásticamente. Eso es una maravilla. ¿Dónde me han puesto la sal gorda, hombre? Aquí está. Escúchame, esto hay que echarle un poquito de sal gordita aquí a esto. ¿Tú sabes cómo está esto? Hombre. Esto aquí con esta sal que mira aquí que brilla.
Yo le podía hacer los carteles publicitarios, lo podía hacer. El que va a volcar de la impresión soy yo, ¿eh? Esto es tremendo. Y ahora, fíjate, y ya para el remate del tomate, sí, la gotita, se limpia un poquito, ¿verdad? La gotita esta que ha caído aquí de aceitito de la salsa, la limpiamos y queda ya rematado total. Y ahora hacemos así, quitamos este plato de aquí y ponemos este aquí para que lo vea toda la gente. Pues nada, ahí lo tienen, salmón con salsa de, fíjate, de mostaza y soja y tú. Espárragos trigueros con bacon, con sal gorda. No. Míralo, mira Paco, qué maravilla, ¿eh? No me digas que totalmente gastronómico top. Increíble. Salmón a la plancha con salsa de mostaza y soja, con una guarnición de trigueros, con esa capita que le hemos hecho de bacon, y esos son los ingredientes: el salmón, la mostaza, la soja, el bacon, el vino blanco, el espárrago triguero, el eneldo, el aceite, la sal y la pimienta. Y te podrías hacer incluso una cosa, Paco, para rematar de todo. Dime. Echarle un puntito de eneldo así por encimilla. Pero lo hago así como ese tío que echa. Es una con el arte que le he hecho antes, hace así. Mira. Un puntito de eneldo por encima. Ahora. Ahora, no lo ves. Esto es como y fíjate las perlitas de nuestra flor, de nuestro aceite, de la flor de Málaga, esas perlas de aceite que tienen un aceite estrufado, aceite al ajo. Pruébenlo porque no se van a equivocar en la vida. Como no nos hemos equivocado sabiendo que don Francisco Valverde iba a sorprendernos en el día de hoy con esta impresionante receta de salmón. Paco, empieza una nueva vida para ti. Una nueva vida, ¿no? Hoy es el primer día del resto de mi vida. Del resto de tu vida, como Dios bandera. Don Francisco, que gracias, nos vemos, que lo paséis muy bien con igualmente, la familia. Que paséis muy buena que fiesta. La familia coma bien, que ahora va a comer bien. No es que no comiera más bien, pero ahora ya lo va a abordar. Bueno, yo le digo entero. Una cosa a la familia: si quieren que le haga de comer, van a hacer esto. No se hace otra cosa. Hemos empezado por aquí. Bueno, ya te daremos alguna receta y tu mujer, que una vez. Muchas gracias a ti por atreverte, porque esto es un programa en directo con un inútil de la cocina como yo. Hay que tener mucho valor. Hay que aprender siempre. Hay que tener mucho valor. Nosotros nos veremos como siempre la semana que viene. Felices fiestas o prefiestas, porque ya vendrán. Que les toque mucha la lotería. Que llenen Málaga de ilusiones, de esperanza y de felicidad. Y nosotros la llenaremos culinariamente hablando en todos los aspectos desde PTV. Que sean felices, que felices disfruten fiesta. Y nosotros seguiremos comiendo perdices, aunque algunos digan que no. Frutas y verduras Ernesto, Eloísa y Estrella. Lo bueno y lo bueno de Strachan. Y la Flor de Málaga han patrocinado este programa.